capacitación, tenemos expectativas de fortalecer las estrategias, las competencias en docentes y estudiantes de nuestro municipio y de cada uno de los centros escolares de Nicaragua. El mensaje para el padre de familia. Padres de familia, que se acerquen a las escuelas, que nos acompañen para seguir avanzando y prosperando, y que ningún niño, joven, adolescente, se quede fuera del aula de clase. Qué linda, linda es Nicaragua, qué linda de mi corazón. Primero que todo, dar gracias a Dios por este nuevo año escolar y esperando en Dios que los muchachos salgan adelante. Mi expectativa es siempre ir de la mano con mi hijo, ayudándole a los maestros este año escolar 2022, ¿verdad? Para que todo sea mejor y este año pues termine bien, que todo empiece bien y todo termine bien, gracias al Señor, ¿verdad? Porque nos da un año más para seguir adelante con los estudios de estos niños que lo merecen realmente. Razón seguir brindando el apoyo oportuno a mis hijos para que tengan esta buena educación que nos brinda este buen gobierno, ¿verdad? Con estas grandes oportunidades que tenemos las madres, los padres, que este gobierno nos abre la puerta con estas educación gratuitas que todas y todas pueden gozar, acompañando, ¿verdad?, los procesos educativos, guiando a mi hija para que vaya siempre encaminada, ¿verdad?, en este año 2022, acompañado con la mano de Dios. Y siempre, ¿verdad?, dando lo mejor de ella, y yo como padre, como madre, acompañándola para que ella dé lo mejor en este 2022, en su año, ¿verdad?, que va a cursar ella. Si hay una tierra en todo el continente, hermosa.